Operaciones combinadas con enteros. Por ejemplo, menos 3 por 2 menos 5. Hay una cosa que se llama precedencia de operadores. ¿Te suena, no? ¿No? Seguro que sí, porque la has dado un montón de veces. Pero supongo que será que primero se hace la multiplicación y la división. Eso es. Primero es multiplicación y división y luego suma y resta. Entonces, aquí primero tendré que hacer esto, pero ya no me vale hacerlo con la rayita. Tengo que hacer el límite. Hago menos 3 por 2, que es menos 6. Menos 6 menos 5, ¿cuánto es? Menos 6 menos 5 es 1, ¿no? Ah, Muy bien. menos 6. Sí, ¿no? Bien, bien. Tenemos que volver atrás, porque no sabes sumar en este número entero. Tú me has preguntado que yo te explique, yo te explico la multiplicación y la división, pero para que te Bueno. explique, ¿no? No Para que sé. te explique la multiplicación y la división, primero tienes que saber la suma y la resta, y no la sabes. Tú crees que la sabes, pero no la sabes. ¿Vale? Porque si lo supiera me lo hubieras dicho. ¿Qué es un fallo nada más? No, no es un fallo nada más. Es un fallo de concepto muy común que tiene todo el mundo. Y es un fallo que tienes porque no practicas lo suficiente y porque cuando te enteras de las cosas te enteras superficialmente. Te enteras, mamá, ya lo sé, y me voy a otra cosa. A jugar Minecraft o a lo que tú quieras hacer. Pero no estás en lo que estás. Yo lo único que te pido es que, y lo mismo de concentrado que está con el Minecraft, estés con esto, lo mismo. Si puedes jugar al Minecraft, puedes jugar a esto. Pues esto es un juego. Tú a lo mejor no lo ves como un juego porque te obligan a hacerlo, pero es tu problema que tú no te lo tomes como un juego. Esto es un juego. Ahora apunta, suma de números enteros. Y vamos a hacer suma de números enteros. Y te vas a hartar de suma entera. Para que te des cuenta, el objetivo es que te des cuenta de que no sabes las cosas y no aprendes bien. Y no aprendes bien porque no le dedicas el suficiente tiempo, el suficiente esfuerzo. Entonces, como las abdominales, tú haciendo una abdominal al día, no vas a conseguir nada. Si haces 500, sí. Eso lo entiendes, ¿no? Eso es así. No es que yo me lo invente. Pues esto es lo mismo. Lo repite 500 veces, tú verás lo bien que se te queda. Que lo bien y haces 3 ejercicios y medio, sin ganas, pues no se te queda. Y lo tienes que hacer, pero como lo tienes que aprender de todas maneras, si no lo aprendes, lo aprenderás mañana, y si no cuando tengas 20 años, y si no cuando tengas 30. Da igual, cuando tú quieras. Suma de números enteros. Voy a hacer 5 más 2. 5 menos 2. 2 menos 5 y menos 5 menos 2. ¿Cuánto es 5 más 2? Siete. En la escalera sería subir 5 y luego subir 2. 5 más 2, 7. ¿Cuánto es 5 menos 2? Tres. No puede, 5 menos 2 tiene que ser automático, no puede hacer nada. Sería subir 5 y bajar 2. 3. Y ahora viene lo divertido. Yo entiendo que tú lo veas esto como un infierno y que veas matemáticas y que son bla 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 bla. Pero es todo depende de la actitud con que te lo tomes. 2 menos 5 es subir 2 en la escalera y bajar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 3. Y menos 5 menos 2 es. ¿Qué es menos 5 menos 2? Baja 5 y baja 2. ¿Y cuánto da? Menos 7. Si bajas 5, da menos 5. Y si bajas 2, menos 7. ¿Te han explicado una regla para hacer estas operaciones? ¿No? ¿No? Sí, te la han explicado. ¿Vale? Pero para que tú no te acuerdes. Te la han explicado como todo el mundo se la explica. Cuando tengo que sumar,
La regla es la regla es, si los dos números tienen el mismo signo, si tienen el mismo signo, se suman y se pone el mismo signo. Como lo mismo con la escalera, 5 más 2 tienen el mismo signo. Más y más, esto es 7. Menos 5 menos 2 es menos 5 menos 2, tienen el mismo signo, se suma y se pone el mismo signo. Sería menos 7. ¿Ves cómo funciona la regla, no? Mismo signo, más, más. Que aquí no ponga nada no significa que el número no tenga signo. Esto es un más. ¿Vale? Si tienen el mismo signo, se suma y se pone el mismo signo. Si tienen distintos signos, se restan y se pone el signo del mayor. Cinco menos dos, se restan tres. ¿Cuál tiene el signo más grande? Mayor. ¿Cuál es el mayor? El cinco. Tiene signo más, más 3. 2 menos 5, se restan. 5 menos 2, 3. ¿Cuál tiene el signo mayor? El 5. Entonces da negativo. ¿Por qué? Porque bajo más que subo. Me va a dar por debajo del 0. ¿Vale? Sí. Sí, no te he visto tomar apuntes. Sí, es que no es sí, miro y ya está. Es que mirando no se aprende. No me estaba enterando bien, lo paraba. Ah, Pero muy bien, no lo puedo. ya, sí, eso es típico. Sí, no, no es así. Es que tienes que subir tu nivel de concentración para ponerte a mi nivel. No al revés. No que pare para enterarte bien y luego lo copies. Tú tienes que seguir mi ritmo, no yo y más lento para ir a tu ritmo. No es así. Tú tienes que ponerte al ritmo del entrenador. No el entrenador baja al ritmo para ponerse al ritmo del que está entrenando. Es el entrenador que marca el ritmo, no el jugador. No dice que tienes que correr así, tienes que correr así, no más lento. Si no, vamos para atrás. Como los cangrejos, tenemos que ir para adelante. Tú tienes que ponerte a mi nivel. Si voy muy rápido, mejor para ti. Así aprendes antes y más rápido. ¿De qué era de lo que no te habías Dime. enterado bien? Dime. ¿De qué era de lo que no te habías enterado bien? No, como estaba copiando la misma vez que tú Bien, usabas bien. Claro, yo lo hacía en el colegio y yo no tenía ningún problema. ¿Dónde? Sí, ¿Igual? ahora parece que hay Ah, problemas sí, para arriba eso. de la autopista. Sí. Parece que hay Venga, problemas. venga, Pero yo por no ahí tenía vamos. ningún problema. No sé si ahora Ah. la gente no será tan inteligente. O que yo soy superdotado, pero yo sé que no soy superdotado. Si yo podía hacerlo, tú puedes hacerlo. Pero te tienes que espabilar y está más atento y más en lo que tienes que estar.